Esta es una acción civil y pacífica de información, de lucha, de resistencia, para apoyar a los estudiantes de México, a los... Esta cooperación va a ser destinada totalmente para los padres. Son medidas que estamos tomando como jóvenes. Somos estudiantes de la universidad, somos pobladores de Cuernavaca, de aquí de Tepoztlán. Pero es necesario revisar la historia y ver que Guerrero no solamente ha sido golpeado en esta ocasión. Desde los años 50, desde los años 70, sabemos que ahí ha habido personajes que han luchado por la vida de las comunidades indígenas. No hay condiciones para votaciones, hay condiciones para que tomemos la palabra y digamos que queremos gente honesta, gente que no tenga que ver con partidos, gente que no sea vendido, gente que no esté esperando que el recurso baje, porque siempre dicen, el recurso tiene que bajar, nada de recurso, el recurso somos nosotros mismos. Me duele, y más me duele que todos, casi todos Tepoztlán está indiferente. No queremos soldados, no queremos policía militar. El presidente municipal también tiene la intención de que entre la gendarmería. Los problemas de seguridad no se solucionan con militarización, no se solucionan con presencia de policía militar. Pero parece que a nadie le duele. Esto tiene que seguir, porque si no lo hacemos ahora nos va a cargar la fregada. Es ahora o nunca, señores.